Con la colonización de Estados Unidos, los plateros coloniales trajeron sus conocimientos de la orfebrería del viejo mundo. Dejaron atrás los gremios restrictivos de Europa que durante mucho tiempo habían limitado quién podía o no practicar el oficio. En las colonias inglesas, muchos plateros y orfebres joyeros ejercían además de herreros e incluso de dentistas. Los primeros plateros estadounidenses encontraron algunas dificultades para mantener estándares de pureza. Las colonias inglesas no extraían plata y fundían monedas y placas de plata existentes que habían pasado de moda. Silver Cuinarte muestra un inusual portarretrato doble de viaje o de mano en plata esterlina estadounidense grabada al ácido. Del orfebre de Newark, New Jersey, William B. Kerr. Lo dato hacia 1890, es decir, pertenece al periodo Art Nouveau. Su peso neto es de 100 gramos en plata de 925 milésimas. En el interior hallamos dos fotografías de una hermosa joven que en la actualidad tiene 82 años y que es en gran parte la dueña de la colección Silver Queen. Vaya, mi mamá. Han pasado muchos años, pero os aseguro que sigue muy guapa. Las marcas mal llamadas americanas, prefiero utilizar el término estadounidense, a diferencia de los británicos, son bastante difíciles de conocer a simple vista, ya que no están obligados por ley a marcar sus artículos con detalles estandarizados. Es decir, algunos orfebres utilizan su nombre, otros el nombre con símbolos, pseudónimos, símbolos como el águila, estrellas, leones y muchos más. Si tienes suerte, puedes ver el contenido de plata. Por lo tanto, si no lo compras en un lugar de confianza, os toca estudiar. El vendedor del artículo desconocía la procedencia y eso me benefició, ya que se trata de un orfebre muy cotizado. Además, en ningún momento pensé que se trataba de un verdadero portarretrato. En todo momento creí que era una pitillera transformada, pero la sorpresa fue cuando llegó a casa. En esta foto podéis ver la diferencia con una pitillera auténtica de la misma época, pero en esta ocasión francesa, que ya mostré en otros programas. Os lo dejaré al final en miniatura. La restauración de la tela la hice yo misma y eso me permitió ver el interior. No había ningún resto de la zona donde se ponen las gomas en este tipo de pitilleras. Pero además me sorprendió el grosor. Como podéis ver, con este grosor no podía albergar cigarrillos. Esto fue determinante. Estaba ante un artículo original. El óvalo de la fotografía también es de plata, además es doble para que quede totalmente encajado. Las fotografías originales, que no me interesaban ya que es un artículo muy personal, llevaban un celuloide y yo también he puesto un celuloide para proteger estas fotografías. En el interior encontramos la marca que identifica a William B. Kerr and Company, un símbolo donde se reconoce los faces, un hacha con varillas atadas por correas. Fue usado como emblema del poder militar de los reyes etruscos y adoptado también por los romanos. Viene de la palabra en latín fascis. De este término devino el nombre fascis. Il fascio se convirtió en emblema del partido de Mussolini. Pero esta hacha tan particular también forma parte del escudo de armas de la República Francesa y lo encontramos aquí en el emblema de la Guardia Civil. La compañía usó esta marca registrada del hacha desde 1855 hasta 1892. Su sede estaba en la localidad de Newark en New Jersey hasta que fue absorbida por Gorham. Esto sucedió en 1927. En esta captura podéis ver un artículo de
la nueva manufactura y la marca que lo identifica. La firma tuvo un gran éxito en la época del Art Nouveau. Las líneas sinuosas, muy elaboradas, la hicieron única creando objetos singularmente hermosos. Son especialmente famosas la serie American Beauty en objetos de tocador. En Europa es realmente difícil hallar obras de esta manufactura. En ocasiones las vemos en subastas del Reino Unido. Este mes se ha subastado esta. Antes de continuar, aprovecho para dar mis felicitaciones a todas las mamás que siguen este canal y especialmente a la mía. Y si todavía no te has suscrito, dale a la campanita. Nuestra pieza presenta un espectacular grabado que está realizado al ácido, también conocido como agua fuerte. Se prepara una solución con una mezcla de agua y ácido nítrico. Y esta técnica es utilizada para eliminar el metal a través de la química. Los diseños quedan muy marcados y en relieve. El grabado está en ambas caras. La principal tiene en el centro un medallón con varias siglas entrelazadas. En eBay he encontrado varios artículos con este tipo de grabado. Dos bolsos. Este, también en Art Nouveau, de la misma época, y este que especialmente se asemeja al nuestro, a nuestro objeto, a nuestro portarretrato. Espectacular. Todos ellos están grabados con la misma marca que la nuestra, el Hacha y el Sterling. ¡Qué objeto más curioso! En los años que llevo he visto muchos portarretratos, pero como este, ninguno. Y tengo bastantes, porque ya sabéis que tengo una colección de miniaturas, de retratos en miniatura. Me ha quedado bastante bien. ¿Qué opináis vosotros? He intentado mantener la estética de la época. El interior estaba muy destrozada la tela, pero creo que el resultado ha sido favorable. Una pieza realmente exquisita. Os voy a dejar al final de este vídeo una serie de marcas que he recopilado. Para que veáis el estilo de las obras y las marcas en estos mismos objetos, porque en ocasiones no es lo mismo ver el dibujo de una marca en un libro que verla en la fotografía del artículo. Este en concreto es el de antes, el bolso de antes de William Kerr. La mayoría de estas capturas son tomadas de subastas y ventas directas en eBay en Estados Unidos en la actualidad, es decir, que son objetos que están actualmente a la venta. Este es de Tiffany's y esta marca sí que se ha internacionalizado más y es más habitual poderla encontrar, pero claro, a unos precios muy elevados, por lo menos en Europa. Esta cajita de píldoras es muy bonita también. También de Newark, en New Jersey. Y me encanta este perfumero de Tiffany también. Cuidado con Tiffany porque tiene muchas marcas registradas y tal vez es una de las que se pueda falsificar más. Me despido por hoy y os espero a todos en mi próxima entrega. ¡Feliz fin de semana! ¡Chao, amigos!